a life that got it, oh, so bad. So bad, a life that falls apart, falls apart. My heart been torn apart. I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life. I'll probably never change, even though I like to. Even though I like to. I'll probably never change for nothing, my dear. All my insecurities are in the air. Probably never change for nothing, my dear. All my insecurities are in the air. But I've been working oh so hard to find some meaning in this life. Yo, la gente, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en este video les traigo una configuración para accesibilidad con interruptores o accesibilidad mejorada. Entonces, bueno, esta sería una configuración demasiado buena, gente, mi configuración para todos los dispositivos, para Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, AKT, Motorola, Hyundai, cualquier dispositivo que ustedes tengan, sea gama baja o gama media o gama alta, esta configuración les va a estar ayudando demasiado en todos los modos y con cualquier arma, sea PvP, clasificatorio, doble cuadra, con escopeta, DSM500, armas SMG, cualquier arma, armas a un tiro, con todo lo que usted quiera usar, esta conversión le va a estar ayudando, ya que le va a estar aumentando la sensibilidad, la precisión, le va a estar aumentando muchas cosas que los va a ayudar, el rendimiento positivo de la pantalla, en la pantalla, muchas cosas lo va a estar ayudando a mejorar en el juego y a tener una buena sensibilidad, una buena configuración para estar mejorando en todo eso de levantar mira y dar más roja. Entonces, bueno, gente, solo les pido que se suscriban al canal y dejen su like, a seguirme en mi Instagram, que se los dejo en la descripción, que me apoyen para estar subiendo videos. Recuerden que estos son cosas legales, no es nada de macro ni nada de eso, como muchas personas suben, así que lo mío es legal, 100% legal, así que no se preocupen de bañarle de nada de eso, porque nada de esto es bañable. Así que, bueno, porque solo son configuraciones para el juego de nuestro celular. Nosotros configuramos nuestro celular y todo esto tiene que ver en la accesibilidad táctil. Así que, bueno, lo dejo con la configuración. Ya saben, suscríbanse en su like, vean el video completo para que entiendan todo. Y los dejo con la configuración. Y bueno, gente, estando ya en ajuste, nosotros, bueno, nosotros nos vamos a ir a accesibilidad, a configurar todo eso, la configuración de accesibilidad con interruptor, accesibilidad mejorada. Nos vamos a ir a accesibilidad, nos vamos a ir a servicios instalados o servicios instalados, aplicaciones instaladas. Nos vamos a ir a accesibilidad con interruptores. Nos vamos a ir aquí a ajustes. Aquí en ajustes vamos a ver qué nos va a aparecer todas estas opciones y en qué opciones vamos a presionar. Bueno, la primera opción sería búsqueda automática. La vamos a activar y vamos a hacer esto. Vamos a marcar muchos 9. Muchos 9, ya. Yo de aquí voy a hacer esto, algo muy fácil. Yo le voy a dar copiar. Pero como ustedes pueden ver, ustedes le van a dar muchos 9. Es decir, así, algo así como muchos 9, muchos 9, muchos 9, muchos 9, muchos 9. Y bueno, con a copiar muchos 9, así como pudieron ver, vamos a copiar muchos 9, hasta que ya nos diga, nos tiene que decir así, usted copia muchos 9, hasta que ya nos diga que estamos en infinitos segundos, que no es así, infinitos segundos, y así igualmente aquí nosotros vamos a poner demasiados 9, así como pueden ver, y aquí le ponemos un 5, lo borramos, bueno, y ustedes pudieron entender que vamos a poner muchos 9, aquí vamos a copiar esto. Ustedes pueden copiar los muchos 9 y lo ponen aquí. Aquí lo que hacen es puro pegar y ya. Muchos 9, infinitos segundos. Aquí cantidad de búsquedas 2. Y así sería en búsqueda puntual. Sería muchos 9. Aquí lo ponemos muchos 9 y aquí sería 2. Esto lo vamos a poner en parte superior. Este en la izquierda. Vamos a bajar. Nosotros antes de hacer esto vamos a ir a comenzar búsqueda automática. Lo dejamos activado. Lo desactivamos. Le damos en cerrar. Le damos estilo resaltado de la búsqueda. Lo tenemos en core. Lo ponemos en gruesa. Ignorar posiciones repetidas lo tenemos en 1 y soltar para instalación desactivado y configuración para desarrolladores lo tenemos en error. Y bueno, gente, esto sería toda la configuración de esos constructores. Espero que les haya gustado y que les funcione y pruébenla para que vean que lo ayude demasiado. Esta es mi configuración, gente, así que bueno, cualquier cosa que ustedes quieran en un video déjenme saber en los comentarios para estar subiéndoselo lo más rápido posible y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.